que sin lugar a dudas serviría como un relato o una parte de la historia de la desgraciada vida de los trabajadores y trabajadoras, pero también do éxito de las conquistas laborales cuando los trabajadores y las trabajadoras se unen y cuando los trabajadores y las trabajadoras, sin lugar a dudas, persisten en la movilización. Por tanto, sin lugar a dudas, hoy podemos decir que gracias a la loita de los trabajadores y trabajadoras de subcontratas de Telefónica, fomos quien, no de ganar, pero sí de dar un pasiño cara adiante. Y ellos y ellas, con su persistencia, con su grandeza, nos demuestran a los que representamos a mayoría social que somos, insistimos, trabajadores y trabajadoras, que sí es posible ganar a batalla y que sí que es cierto que los trabajadores y las trabajadoras tenemos futuro de aquí en adiante, a pesar de que el Partido Popular esté empeñado en decir que no hay alternativa. Claro que hay alternativa, hubo alternativa y lo demostraron los trabajadores y trabajadoras coa súa loita en Coca-Cola, hubo alternativa y lo demostraron las distintas loitas das mareas no noso país, e hubo alternativa y así lo demostraron los trabajadores y trabajadoras do lixo. Cuando nos unimos y cuando persistimos na folga, siempre vencemos. Y por eso, hoy queremos parabenizar, sin lugar a dudas, a esos trabajadores y trabajadoras que levaban en folga indefinida desde el mes de marzo y que hoy estamos en un nuevo estadio. No ganaron la batalla, pero íbamos seguramente a conseguir, con respaldo que esperamos seña unánime de esta Cámara, que mejoren a sus condiciones laborais. Pero sí que quiero decir que estamos también en la historia de una desgracia, en una historia de un modelo de capitalismo de amiguetes, en la que sin lugar a dudas temos y sufrimos, os de abaixo y as de abaixo, las consecuencias. Esa empresa que fue pública, Telefónica, esa empresa que como consecuencia de ese capitalismo de amiguetes, hoy está a ser un auténtico calvario para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y do conjunto do Estado. Una empresa que está siendo maldita por su modelo de relaciones laborales, mesmo para los que forman parte de la plantilla llamada principal. Un mal modelo de lo que se debe hacer en el século XXI en las relaciones laborales. Un modelo Telefónica en los que están sentados en el Consejo de Administración los amigos y amigas, efectivamente, del Partido Popular. Esos que fueron ministros primeros, privatizan y después, casualmente, llegan a los consejos de administración de Telefónica. Pero venía a hablarles de un conflicto potente que, ainda que onte hubo un acuerdo, persiste en nuestro país. Un conflicto que, como saben ustedes, trouxo causa justamente por mor de unas penosas condiciones de subcontratación que son absolutamente injustas y que son indignas en el século XXI. Supongo que conocen ustedes de qué estamos a hablar. Estamos a hablar de ese bloque de 10 empresas subcontratadas por Telefónica que están emprendiendo o a través de técnicos y de técnicas pues a instalación de redes de telecomunicación, ben seña de ADSL, ben seña de fibra óptica o ben seña de otros elementos que estamos a empregar todos los días por todos y todas nos. Trabajadores y trabajadoras, por si no lo saben ustedes, por ejemplo, a empresa Liteica en Galicia, que achega y afecta a 1000 trabajadores y trabajadoras, que no son asalariados, son esto que conocemos en la actualidad como falsos autónomos. Y que cualquier trabajador o trabajadora que se anime a acudir a los xulgados do social, estoy certa que ganará a sus demandas. Falsos autónomos fue lo que consiguió Telefónica Movistar respecto de estos trabajadores y trabajadoras. ¿Y por qué falsos autónomos? Bueno, como saben ustedes, son trabajadores y trabajadoras que tienen que darse de alta en la Seguridad Social, que como falei, tienen ocasión de hablar con varios deles y delas, pues efectivamente, para percibir un salario de 1000 euros, señores y señoras do Partido Popular, pues tienen que trabajar todos los días de la semana, de lunes a domingo, una media de 12 horas diarias. Alguna dela me decía que efectivamente que están percibiendo una media de 800 euros, insisto, trabajando prácticamente
económicamente todos os días á semana e que gañaban menos que había 20 anos. E iso sí, pagándose os seguros, as cotizacións sociais, pagando, poñendo o seu vehículo para desplazarse, para facer as referidas instalacións, e eso sí tamén, por suposto, correndo con todos os gastos de gasolina e demais. Este é o modelo laboral do Partido Popular que nos combatimos, e por eso hoxe traemos o debate aquí a esta Cámara e insistimos, esperamos, seña refrendado pola maioría tamén do grupo do Partido Popular. Pero poderíamos pensar que o conflicto está arranxado. Pois ben, non. O conflicto non está arranxado. Hoxe temos tamén no noso país os traballadores e traballadoras de Atento en Telefónica, que recentemente nos temos movilizado con eles, que como saben vostedes, pois o que está facendo non esa empresa é algo absolutamente extraordinario. E é que efectivamente os traballadores e traballadoras gañaron as sentenzas respecto daquel ere que pretendían, e automáticamente o que fixo esa empresa exemplar da que o Partido Popular presume todos os días diante dos medios de comunicación, pois o que fixeron rapidamente foi deslocalizar, e decir, votar desta cidade da Coruña, pois nada máis e nada menos que a 19 traballadores e traballadoras. É dicir, que aínda que gañan os traballadores e as traballadoras as sentenzas e os tribunais lles está a dar a razón, pois as grandes corporacións que gobernan realmente neste país, en este Estado, pois efectivamente o que fixeron foi deslocalizar e, por tanto, igualmente, deixar sin emprego a estes traballadores e traballadoras afectados na Coruña. Somos conscientes de que tamén eles van a gañar a batalla, sin lugar a dúbidas, porque cando somos persistentes e cando nos unimos, sempre gañamos e vencemos. E é certo que no día de onte, así asinouse unha previa dun acordo laboral que nos imos respetar, pero que sí que é certo que imos estar vixiantes, como está, por certo, ou exixe unha das cláusulas deste acordo. Este acordo, o primeiro que di, é que vai ter carácter retroactivo con carácter do día 1º de maio respecto das condicións que nel se pactan. En segundo lugar, se regulamenta o que ten que ver con o sector de subcontratación nas telecomunicacións do noso país e do noso Estado. E se comprometen a manter o volumen de emprego que tiñan acadado. Fixan os límites da subcontratación. É vergoñento o que están facendo. Nin siquiera os tempos do século XIX poden lembrar imaxes como as que os traballadores e as traballadoras describen respecto das súas condicións laborais. Fixan como ineludible a xornada laboral en tan só 40 horas semanais, non 12 horas diarias a razón de todos os días da semana, non 40 horas a semana. Efectivamente, se entende que os traballos que se fagan en fin de semana serán concebidos como tempo extraordinario e somente poderá desenvolverse de maneira puntual e de xeito absolutamente xustificado. E, por suposto, se configura unha comisión para seguir estas condicións laborais que terá que facer un balance e unha reunión trimestralmente. Dende logo, entendemos que as condicións dos traballadores e traballadoras que levan en folga indefinida dende marzo deste ano merecen o apoio unánime desta Cámara. O que estamos a pedir na nosa iniciativa é de xustiza. Estamos a pedir que se respeten as condicións laborais que están hoxe en vigor no noso Estado e no noso país. Estamos a pedir que se respeten os convenios de sector como se pide por parte dos traballadores e traballadoras. Estamos a pedir que se reduzan as subcontratacións que son causantes de precariedade e moitas veces de enfermidade nos traballadores e traballadoras deste país. Mesmo de mortes. Hai que falar tamén das mortes que pasan, que están incrementándose en Galicia por mor das malas condicións. Por suposto, eliminación da figura dos falsos autónomos.
isto que están vivindo eles nas súas costas. E como dixemos, xustamente, o que onde conseguiron que se regulamente nada máis nada menos que este sector. O noso non é o modelo de explotación de Telefónica, dos amiguetes do Partido Popular cobrando dividendos nada máis nada menos que no Consello de Administración de Telefónica. Noraboa aos traballadores e traballadoras, e esperamos que as que estades deste lado premades o botón do sí.